Pensar en Dios es como pensar que hay algo, cuando realmente es más bien la ausencia de algo. Es como si tenemos un círculo, cuando realmente lo que no es un círculo, es una circunferencia. Tenemos el espacio en la mente reservado para algo que no sabemos con qué llenarlo. Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman Alá, otros lo llaman Alice Cooper, lo que sea. Dios es energía. Es todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Yo no creo en Dios. Yo creo en las personas, en su energía, en las flores, en lo que vive. Eso es lo que llaman Dios. Yo creo que Dios es un señor que tiene un sentido humor que es un poco... es bastante cínico, es un sentido humor bastante cabrón. Pero las cosas buenas que hace Dios, cuando hace cosas buenas, sirven para justificar las cosas malas que hace. Dios me ha hecho mucho daño. Te voy a explicar por qué. Porque yo cuando era más adolescente estuve en un grupo que se llamaba Mac. Entonces yo era tan chiquitilla que me ponía a leer la Biblia, me venía arriba y leía las cosas. Y entonces yo tengo ahí como intrínseco que primero va el prójimo antes que yo, pero no rollo guay, no rollo mal, en plan de que me siento mal muchas veces por sentirme feliz y todo ese tipo de cosas. Y más parábolas y más cosas que a mí no me han hecho bien. Estoy todo el rato con la culpa, con el latiguito. Porque yo era muy chica, leía mucha Biblia, tan chiquitilla. Yo no creo en Dios porque me cuesta mucho pensar que hay una persona omnipotente arriba, ¿sabes? En un cielo que han creado, el cielo, el infierno y todo eso, que está controlando lo que hago, que nos juzga, que es como el creador y el dueño del cielo y la tierra. No sé, yo creo en energía, que a lo mejor esa energía que se expande, que no sé de dónde viene, de un alma cuando ha muerto, no sé, a lo mejor eso es lo que se tiene, lo que yo puedo creer como Dios, pero no el Dios de la Iglesia Católica. Pues yo creo que a Dios nos lo tenemos que tomar con un poquito más de sentido del humor, que tenemos que cuestionar, tendríamos que cuestionarnos un poquito más qué significa Dios, que tampoco tengo yo muy claro qué es. Yo soy un poquito agnóstica de la vida y tampoco tengo yo una concepción como muy elaborada, pero sí que creo que hay energía, buen rollo, que si crees que hay cosas positivas en el mundo, pues tú vas a funcionar con una sonrisa. Siguen ahí, hace mucho daño, sobre todo la religión católica hace muchísimo daño a los individuos y sigue intentando dominar y sigue intentando controlar la vida de las personas. La religión católica es la que yo tengo más próxima, la que más conozco y puede llegar a ser muy nociva como instrumento de poder. Y en ese sentido me preocupa. Pero en mi vida privada, en mi vida personal, no me siento controlada, ni ayudada, ni dominada por ningún dios. No existe ningún dios más que las personas que vivimos y convivimos en la sociedad. Bueno, pues para mí Dios es una palabra que se utiliza, desde mi punto de vista, para hablar del amor. Y para mí Dios está en todas partes. Está en ti, está en mí, y está en la naturaleza, y está en todas partes. Para mí no se le ha quedado un estamento. Dios está en la Iglesia, Dios. Donde menos está Dios es la Iglesia. Yo creo que es una aspiración a lo que tenemos que hacer nosotros, realmente. ¿Y dónde existe? No sé, nos quieren hacer pensar de que tenemos un Dios, pero yo no lo he visto. Entonces, no sé. He ido al Vaticano incluso y tampoco me lo he encontrado por allí. Es más, no había pistas de ningún Dios. Yo creo que nos emparanoyamos mucho con Dios. Yo creo que Dios pasa bastante de nosotros y que no es un señor con barba blanca. Creo que Dios es una partícula de algún material extraño del universo que desencadenó toda esta locura de la vida.
Yo creo que Dios es un pájaro. Es un pájaro que es el padre de Jesús. Y Ramón tiene una teoría sobre Jesús. Ay, Jesús. Yo Jesús lo veo más interesante que Dios. Por eso yo tengo la teoría del Jesús que me gusta un montón. Que es que a mí Jesús, o sea, su imagen en sí me provoca como una especie de admiración como muy moderna, ¿no? Porque su look es como muy, muy auténtico, ¿no? Como una ansiedad. Con sus melenas, su barba, su batín blanco en ese tiempo, ¿no? Tenía que causar así como un impacto visual muy fuerte en la época. Partiendo de la base que Dios es un invento del hombre, y yo habitualmente no creo mucho en los inventos del hombre, sobre todo a nivel metafísico podríamos denominarlo, obviamente no creo en la existencia de Dios. Creo que no existe, además no existe nada, somos seres vivos, hacemos y morimos, y con mucho podemos creer en una energía que se desprende cuando desapareces, pero poco más. No creo en las religiones que manipulan y sacan lo peor del ser humano, que controlan y la única necesidad que tienen es el no hacer que tú puedas pensar en la no existencia propiamente de Dios y la propia religión. Dios no existe y la religión es el opio del pueblo. Además, si Dios existiera, la chulita de cordero tendría el mismo tamaño que un solo mío cerdo. Para mí Dios es la realidad que hay detrás de la ilusión que llamamos vida. Y cualquier cosa que se pueda decir de Dios deja de ser Dios, porque Dios está por encima de la religión y de las creencias y de las palabras. O sea que no tengo nada más que decir. Bueno, yo no creo en Dios, pero me parece que es algo con lo que se mueve demasiado la gente, se mueve demasiado las masas. Yo creo que es como un pretexto para mover el cotarro. Que exista o no, yo creo que no lo vamos a saber hasta que nos muramos, o sea que... Bueno, pues Dios tiene una relación amor-odio con él también. Porque sí que es verdad que cuando eres pequeño pues te inculcan estas cosas, ¿no? Por costumbre, ¿no? Me imagino. Y algo en lo que no estaba de acuerdo era esta cosa como del castigo, ¿no? De lo mórbido, sobre todo, de la religión católica, que es la que nos toca. Dios o el diablo somos cada persona, yo creo. Podemos ser la mejor versión de nosotros o la peor. Entonces no creo que exista como deidad o como religión. Esta cosa que nos han dicho que era. Y nada, pues que si me demuestran que Dios existe, pues nada, pues me voy a tomar con él unas cañas y tal. Pero va a ser que no. Conforme me fui haciendo más mayor, no más maduro, más de edad, fui creyendo menos. Pero porque siempre te comen un poquito la cabeza, ¿no? Con el tema de Dios, la iglesia, toda esa mezcla rara, viciada, no mola. Entonces yo creo que llegó un punto en mi vida que dejé de creer en la iglesia como estamento, como tal, como los curas, como todas las movidas que han pasado. Pero sí que tengo eso de Dios, bueno, pues Dios, pues mira, no sé quién decía que era el mayor humanista de la historia, ¿no? Porque 2000 y pico años después se sigue hablando de él, entonces por algo será. Yo de vez en cuando te voy a confesar, sí, ahora entre tú y yo, hablo con Dios. Cuando, pues de estas cosas, ¿no? Que tú dices, échame una manilla o yo qué sé, o te sientes más de bajón o lo que sea, pues sí. No sé con quién estoy hablando realmente, pero lanzo mi palabra al universo y intento, no que me conteste, pero sí que por lo menos yo me sienta un poquito mejor. Bueno, Dios es un tipo enrollado, ¿sabes? Dios inventó el café, nos dio el reggaetón, inspiró a la chica que cantó la canción de Lo tengo todo, papi, y no sé, yo la verdad, si volviera a nacer y me dieran a elegir, me gustaría ser Dios. Cuando me preguntan qué opino sobre Dios o qué me recuerda a Dios, me acuerdo de mi abuela, que ella siempre me explicaba sobre Dios, era muy religiosa, y me decía así, porque Dios es omnipresente y Dios es omnipotente, todas estas cosas que se dicen sobre Dios. Y yo, como era muy pequeña, no sabía entender lo que era Dios, así que yo lo traducía por una palabra que a mí sí que me sonaba que era omnipotente y omnipresente y lo podía todo, ¿no? Que se le llama amor. Para mí Dios somos todos. Todo empezó en una bola gigantesca, unida. De repente todo explotó
y todos tenemos una parte de Dios en nuestros corazones, cada uno que se lo lleve donde quiera. Yo me lo llevo a mí misma, cuando hablo con Dios hablo conmigo y pienso que soy, formo parte de un todo, que soy parte de algo general, un conjunto grande. Y por eso pienso que todos estamos unidos y todos deberíamos hacer algo por cambiar esto. Estoy harta de que Dios sea un tío, quiero que sea una tía. ¿Y por qué la única tía que existe en la religión es virgen? Pero si lo que hay es que disfrutar. Tanto rollo, tanta virgen. Dios no existe. Dios somos todos nosotros, que los queremos. Va a ser Dios. De todos nosotros hay un Dios. Si es algo es luz, y si es algo es amor, y no tiene nada que ver con todo lo que nos han contado, las religiones y demás. Y es el origen de todo, la nada y el todo. Yo le pongo la palabra, si hay que poner una palabra, energía. Pero bueno, cada uno la que le vaya bien. Considero que Dios no existe. Si hay niños en el mundo que se mueren en África y hay hijos de puta que siguen viviendo, pues no creo que Dios exista. No creo que exista un Dios tan cabrón que permita eso. Dios es mi padre, porque hace milagros. Mi padre, que se levanta por la mañana muy temprano junto con mi madre, se va a trabajar, luego vuelve, hace la comida. Cuando éramos pequeñas nos llevaba al colegio y es quien nos cuida. Es Dios. También tengo un amigo que se llama Jesús, que nos ama. Y la iglesia no la pido desde que hice la comunión. Me gusta mucho la iglesia porque son edificios arquitectónicos muy antiguos que tienen mucha historia. Pero mi madre también es Dios, porque ella también se levanta por la mañana muy temprano, se va a trabajar, trae dinero a casa, nos hace la comida, limpia, y cuando éramos pequeñas nos llevaba al colegio y hoy por hoy nos siguen ayudando. Mi hermana también es Dios, porque también hace milagros. Desde que era chiquitita siempre me ha escuchado, me ha comprendido, me ha ayudado, me ha dejado dinero, me ha dejado su ropa y muchas veces nos hablamos por teléfono. Dios, cuatro letras, pero no veas. Porque Dios, en realidad, yo cuando yo, tú me dices, háblame de Dios, yo digo, ¿Dios qué es, en realidad? Porque ¿Dios qué es? ¿Una persona? ¿Una planta? Porque, por ejemplo, un budista podría decir que es una planta. O un mar, o un aire, ¿sabes? Un aire, de repente, ¿no? O sea, que puede ser, eso es tan, ¿cómo es la palabra esa? Tan, es muy relativo. Dios es relativo, es relatividad pura y dura, porque eso no tiene sentido ninguno, es el sentido que cada uno tú le quieras dar. Es decir, tú le quieres dar a Dios un sentido de amor, pues Dios es amor. Pero, pues, no sé, para un gótico puede ser odio, Dios, ¿sabes? Entonces, es lo que tú quieras que sea Dios. Dios, desde luego, que para mí no tiene barba, ni es un hombre. Para mí es otra cosa. Dios, pues yo qué sé, pues hay días que me cago en Dios. ¿No? Y otros días que digo, ¡ole ahí! ¡Mi Dios! Pero que depende de tu actitud, de tu estado de ánimo, de tus cosas, de... Yo qué sé. Yo veo a Dios como una idea, como un concepto, ¿no? En realidad lo que ha conseguido ese concepto, ese pensamiento, creado en base un poco a sentimientos humanos y demás, es unir todo eso que el ser humano no puede comprender o le cuesta mucho comprender, ¿no? Entonces ha conseguido sacar una parte de sí que no tiene muy segura, no tiene explicación ni demás, ¿no? Con toda su demás, y materializarlo en una idea, que sería el concepto de Dios. Dios, para mí, es un cuento que me contaron de pequeña, y el cual me creí, y que tenía su parte buena, en cierta manera, ¿no? Ciertos valores como positivos para todo el mundo, pero luego de repente empezaba a tener otras cosas asociadas que no me molaban. Entonces al final concluí que Dios es una cosa de cada uno, ¿no? Es una parte de la espiritualidad, yo pienso que es una cosa de cada uno y que cada uno tiene que vivirla como quiera. Yo no quiero ponerle nombre a las cosas. Yo pienso que todos los seres humanos formamos parte de una energía global, igual que una flor, que un perro, que un, no sé, cualquier cosa, ¿no?, que existe en este mundo, tiene alguna especie de conexión.
Pues yo creo que Dios es una cosa que se inventaron unos estudiantes que no les gustó la teoría del Big Bang, de la creación del mundo, entonces pensaron que alguien se lo tenía que haber inventado y dijeron, pues Dios. Pues es algo en lo que no creo. Supongo que hay alguna manera de entenderlo que me sería útil, pero no la he encontrado. Con lo cual es algo que para mí forma parte de la historia. Y poco más. Yo creo que Dios es energía y que eso de que está en todas partes es porque todos estamos hechos compuestos de lo mismo, de los mismos átomos, aunque sean diferentes proporciones y de vacío, y es por eso que yo que creo que está en todas partes. Dios no existe. Es un concepto, una idea que crearon los hombres hace muchísimo tiempo para no sentirse solos. Con ello la fe, que es el opio del pueblo, que engaña, que miente y hace justificable todo aquello que no se entiende. Todo lo malo que pasa en el mundo. Si Dios existiese, sería un niño malcriado, con muy mala leche. Dios todopoderoso, omnipotente, hacedor de milagros, no existe. La gente que trabaja, que ayuda y que comparte con los demás, esa gente sí existe. Y es la gente que necesitamos, no los que se dan golpes en el pecho y dicen que Dios después viene a perdonarnos a todos. Así que si se busca un motor del universo, pues a lo mejor hay algo. Pero que está pendiente y no escucha, coño, lo siento, sorry. Yo creer no creo en Dios, en el Dios que te dice la Iglesia Católica. Ahora, sí puedo creer en Dios como una energía, como otras personas que están en forma de energía, que han muerto, que están en el universo. Si hablamos de Dios, yo puedo hablar de universo y de energía. Y para nada tiene forma humana. Yo no creo en Dios. Me parece maravilloso que haya personas que crean en Dios. Y al final yo creo que Dios es lo que cada uno quiera que sea. Yo creo que Dios son las personas. Entonces, creo que cada persona puede ser Dios de cualquier otra persona. O sea, creo que todo lo que se supone que hace Dios lo puede hacer cada uno. Entonces Dios, ¿para qué? Dios vendría a ser como la pluma de Dumbo, ¿no? Como que tú puedes volar si tú quieres. Pero si tiene a Dios, pues vuela mejor. Y cada uno lo puede llamar como quiera. Y yo lo llamo ganas de ser feliz. Dios es amor. Háblame de Dios, marinero. Yo no creo en Dios. Dios es una mierda. De hecho, la religión es lo que ha jodido a toda la puta humanidad. Desde que empezó hasta el siglo XXI en el que estamos. Lo ha jodido en todas las religiones. Da igual, cristianismo, islamismo, budismo. Todas nos han jodido. Y a las mujeres, más. Yo creo que Dios es ella. Ella es Dios. O una energía, o la magia que se produce entre las personas. Pero pensar que alguien o algo que está ahí es Dios, es mentira. ¡Mentira! Hay que respetar a todas las personas, pero no a todas las ideas.
los creyentes en la inmortalidad del cangrejo, pues francamente pueden ser respetables en cuanto personas, es decir, en cuanto no se metan con nadie, no hagan daño y no causen excesivos trastornos públicos, no veo por qué los creyentes de la inmortalidad del cangrejo deben ser de alguna manera censurados o reprimidos. Ahora, en cuanto a idea, la inmortalidad del cangrejo es una memez. ¿Y por qué no se va a decir? Es decir, creo que es una forma de salud mental el reconocer que hay ideas infinitamente peores que otras. Que hay mala idea, vamos, en el mundo, como todos sabemos. Es decir, que hay muchas ideas que no son comparables a otras, que son peores, que son inferiores en su eficacia, en su dignidad, en su peso y en todo lo que ustedes quieran. De modo que el respeto debe ser a las personas y no a las ideas.